PDH ha sido empleada en comunicaciones tradicionalmente para telefonía que permite enviar varios canales telefónicos sobre un mismo medio, ya sea cable coaxial, radio o microondas, usando técnicas de multiplexación por división de tiempo y equipos digitales de transmisión. También pueden enviarse sobre fibra óptica, aunque no está diseñado para ello. El término plesiócrono proviene del griego plesio, cercano, y cronos, tiempo, y se refiere al hecho de que las redes PDH funcionan en un estado donde las diferentes tramas de la red están casi, pero no completamente sincronizadas. La tecnología PDH por ello permite la transmisión de flujo de datos que nominalmente están funcionando a la misma velocidad, pero permitiendo una cierta variación alrededor de la velocidad nominal gracias a la forma en que se forman las tramas. El término plesiócrono proviene del griego plesio, cercano, y cronos, tiempo, y se refiere al hecho de que las redes PDH funcionan en un estado donde las diferentes tramas de la red están casi, pero no completamente sincronizadas. La tecnología PDH por ello permite la transmisión de flujo de datos que nominalmente están funcionando a la misma velocidad, pero permitiendo una cierta variación alrededor de la velocidad nominal gracias a la forma en que se forman las tramas. Una señal digital no es como la onda eléctrica que va por los cables, ni como una representación directa de la presión que sale de la boca al hablar. La idea de una señal digital es entender la información utilizando el sistema binario para representarla como unos o ceros. Entonces, la señal digital está representada por una secuencia de unos y ceros que son transmitidos por un canal. El proceso de digitalización consta de tres pasos, los cuales son cuantización, muestreo y codificación. Ahora, viendo esta onda análoga que puede tomar todos los valores posibles en un rango, se divide en pasos o niveles que son cuantizados por lo regular en un sistema binario. Los sistemas de comunicación digital más comunes son T1 y T3, los cuales usan un medio de transmisión de cobre y son sistemas PDH o casi sincronizados entre transmisor y receptor. Ethernet, que usa fibra óptica y es un sistema sincronizado entre transmisor y receptor. Y su mayor diferencia radica en el número de bits por segundo. Un sistema T1 está compuesto por un canal, un multiplexor en el transmisor y un demultiplexor en el receptor. Cuando se terminan de enviar todas las entradas del multiplexor, se envía un cuadro de sincronización llamado FAS. Cuando se desea pasar de una jerarquía inferior a una superior contigua, la multiplexación se hace bit a bit, incluyendo los FAS de los diferentes canales. Posteriormente, en cada etapa se agrega uno nuevo. Aquí podemos ver las diferentes tasas de transferencia tanto para el sistema CEPD europeo como para el sistema ANSI americano. El sistema PDH europeo E1 tiene una tasa de transmisión más alta que la americana, lo que hace que sean incompatibles entre ellos. Aquí vemos cómo se va escalando en la jerarquía hasta lograr un E4. El problema fundamental de este sistema ocurre cuando queremos rescatar alguno de los canales tributarios, ya que hay que bajar en la jerarquía hasta llegar a la información de todos los tributarios, se extrae el canal requerido, se agrega otro tributario y se vuelve a aumentar en la jerarquía para enviar los otros tributarios nuevamente por el canal. Además de esto, PDH tiene una pobre capacidad de gestión, y todo esto se traduce en el costo de los equipos. SONET, o red óptica síncrona, es un estándar para el transporte de telecomunicaciones en redes de fibra óptica y define una tecnología para transportar muchas señales de diferentes capacidades a través de una jerarquía óptica síncrona y flexible. Esto se logra por medio de un esquema de multiplexado byte a byte. Posteriormente de esta se deriva y estandariza SDH, jerarquía digital síncrona. Uno de los objetivos con los cuales fue diseñado el estándar SDH es que el mismo fuera versátil y su alcance fuese universal. Con las redes SDH es posible transmitir todas las señales PDH excepto la de 8 megabits por segundo. En cualquiera de estos casos, las señales PDH se intercalan y son dirigidas hacia
módulos de transporte STM1, empleando un proceso de mapeo y transmitiendo principalmente por fibra óptica. La velocidad a la que se transmiten dichos módulos es la estándar para SDH y es de 155.52 megabits por segundo. En redes SONET, las señales PDH de 1.5 megabits por segundo y superiores son empaquetadas en módulos de transporte STS1. La multiplexación de tres de estas tramas resultan en una trama STS3C, las cuales son equivalentes a la STM1 de SDH en términos de velocidad de bit. Una forma muy útil de entender la estructura de trama SDH es visualizar la trama STM1 como un arreglo bidimensional, el cual tiene como dimensiones 9 filas con 270 bytes cada uno, teniendo como total 2340 bytes. La duración de transmisión de este arreglo es de 125 microsegundos. Este arreglo de bytes tiene espacio reservado para funciones de almacenamiento y funciones de control y monitoreo. El espacio de almacenamiento se denomina información tributaria o payload. Un puntero indica la dirección donde inicia la información tributaria dentro de dicho bloque y el section overhead es el espacio reservado explícitamente para las funciones de alarma, señalización y monitoreo. Contrario a PDH, el estándar SDH usa métodos de intercalado byte a byte para generar la trama. Parte de la configuración de la trama STM1, el contenedor virtual de orden 4 es la unión del contenedor de orden 4 y el pad overhead, el cual tiene dimensiones de 261 por 9 bytes. Hay un embebido flotante del contenedor virtual de orden 4 dentro de la trama STM1 en la sección del payload. En la figura se muestra cómo parte del contenedor virtual de orden 4 es transmitido en una trama STM1 y la otra parte dentro de la trama siguiente. En este caso, el puntero PTR indica el inicio del contenedor virtual de orden 4 dentro de la sección de la carga tributaria. En este arreglo resultante, la parte de la trama dentro de la cual el contenedor virtual de orden 4 es capaz de flotar y que está formada por el payload y el puntero es llamada unidad administrativa. Durante la transmisión empleando redes síncronas, frecuentemente las tramas tienen retrasos relativos, ocasionados por diferencias en inicios de propagación de las tramas. Parte del nombre de jerarquía asíncrona se debe al proceso de transmisión. Implica una sincronización entre tramas previa a la multiplexación que genera tramas de orden superior. En síntesis, antes de la multiplexación de tramas STM1, las etapas del FAS y punteros deben ser alineados. La modificación del puntero se denomina operación de ajuste de puntero. Durante este proceso, la información tributaria es retrasada, pero jamás modificada.